Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Bienvenidos a este Super Game. Vamos a grabar una genial enfrentamiento, una genial serie de enfrentamiento al mejor de dos. Juanan Cyber contra Tengu. Esto podría quedar en empate, como que podría quedar 2-0. Y vamos a disfrutar este genial enfrentamiento en el mapa de Neo Luna. Aquí los players han sido invitados para probar estos geniales mapas junto con el equipo de Stormcast TV. Así que muchas gracias por habernos conseguido estos derechos para transmitir estas partidas. Así que no se olviden dejar ese like, suscríbanse al canal ya que es totalmente gratuito. Y si pueden sumarse como miembros del canal, obtendrían muy buenos beneficios en el proyecto que tenemos por aquí en YouTube con mucho contenido de StarCraft para todos ustedes. En compañía de los chicos que nos van por aquí mandando el go en el chat, vamos a pasar ya al enfrentamiento. Y presentamos pues de esta manera mapa de 4 posiciones en Luna o Neo Luna remasterizado. Tenemos arriba a la derecha el jugador Terran de color amarillo, Tengu. Versus por este otro lado abajo a la derecha de color cremita. Lo tenemos al jugador Sir Cyber de color rosa. Cyber contra Tengu. Tendremos 2 match, 2 enfrentamientos. Podría haber empate. Así que atentos ahí al marcador. Podríamos tener empate o un 2-0. Tengu es un jugador Terran bastante nivelado en cuanto a sus match, tanto contra Protoss y contra Zerg. Mientras que Cyber, últimamente lo hemos visto muy loco en la KCM. A partir de agosto, septiembre, octubre hasta lo que es diciembre, Cyber ha tenido la verdad que una mejora muy fuerte en cuanto a sus builds y timings, llegando incluso a tener una cantidad de drones muy buenas, casi similar a lo que juega Hero. Así que es un server que tiene ciertas características como nuestro amigo Hero. También tiene algo del micro de Shine. No es el mismo, pero en cuanto a su muta stack y el micro muta que tiene Saber, por ahí se va asimilando, ¿eh? Las jóvenes promesas de estas universidades coreanas están tomando de todo un poco de los pros. Hay Sir como Saber que están tomando características de los juegos como Hero. Hemos visto también ciertas características del juego de Shine. Y bueno, en el caso de los Terrans, como por ejemplo Tengu, que se va asimilando un poco más quizás a partidas más niveladas. Podríamos decir que tipo Light, porque es un Terran que juega bastante estándar en su momento. Que Tengu juegue a Proxys o que juegue a doble Barracks o con Cheese, la verdad que es muy difícil. Cuidadito por ahí, Mi Crasso por parte de ambos. Sale un Marine ya, Tengu. Qué buen bloqueo por parte de su SCV, que alcanza a detener el paso de ese drone del jugador Swarm. Por acá nos comentan, ya cumplimos la meta, muchísimas gracias. Vamos a ver un partidón de Cruiser, entonces lo vamos a grabar ahora mismo. Así que muchas gracias por ese apoyo. Siempre confío en ustedes, siempre tuve fe. Así que muchas gracias por esos super likes. Y vamos a hacer lo prometido es deuda. Así que vamos a grabar una partida de Cruiser, que ya a futuro también la estaremos estrenando en diferido en YouTube. Pero para los que estén en stream, lo vamos a ver hoy día. Si quieren ver un poder coreano que no sea de pro gamers, ni mucho menos, van a verlo pues después de esta serie de Tengu contra Saber, que es un Terran Zer. Bueno, hasta el momento va arrancando un poquito tranquilo, pero cuidado, o porque Saber o porque Tengu, alguno de los dos podría marcarse un timing attack fatal. Estos Terran Zer ya cuando empieza a ser de nivel amateur, incluso ya aspirante a pro, las partidas no tienden a durar mucho, ¿no? Incluso las partidas de Shine duraron algo de 14, 13 minutos, no llegaron a minuto 20 ni mucho menos, así que este tipo de partidas Terran Zer ya a nivel coreano no estilan a durar mucho, así que vamos a ver. Tenemos evolución al Air. Y bueno, a diferencia de Shine, un jugador Zer que te puede molestar con Zer League en early game, nuestro amigo Server estila a jugar por el momento solo con un par de Zer. No decide invertir tanto en aquello. Va a terminar de evolucionar el armario principal al Air. Vamos a ver, no alcanza a tomar más información. Acá deberíamos ver ya el juego con Spire por parte de nuestro amigo Sir. Ha demorado un poquito porque ha decidido transformar un drone en un hatcher adicional y con esto tener larvas extra para ir luego al ataque contra la base de nuestro amigo Terran Tengu, que por cierto está jugando muy greedy. No tenía bunker siquiera. Esto gracias a que su SCV tomó información de que el Sir no le iba a jugar con tantísimo Zerling, así que
Por el momento ha decidido no tener la construcción de un bunker. Y un bunker son 100 de minerales, son 2 marines o 2 SCVs. Bueno, afortunadamente pudo denegarse hasta cierto momento el no tener ese bunker. Y bueno, tenemos 2, 3, 6, 7 marines. Ya tenemos el Terran Academy también investigando la mejora del Steampack para esos marines de nuestro amigo Tengu. Cuidado, Shaver ahí tiene que tomar las precauciones. Ya sabe que es un Terran con bunker a la defensa. Por este otro lado ya tenemos el segundo Extractor, el tercer Hatcher que está a punto de terminarse y el Aspire que está a 20% de terminar la estructura del jugador Sir. Veremos en qué situación, en esta fecha Saber no estaba en su auge, así que vamos a ver hasta qué punto puede alcanzar a o no a ganar a nuestro amigo Tengu. Se lanza el primer Console Station, tenemos el sonido del scan. No ha detectado, creo, No ha alcanzado a ver. Uy, cuidadito, porque no ha visto el Spire. Si lanzan el segundo scan, si tuviera segundo scan. Claro está. Tengu podría saber que hay segundo extractor. Porque lo otro es quizás pensar que aquí está la estructura o más aquí abajo. Entonces, en lugar de gastar energía en un segundo scan, sería mejor utilizar la energía para la base natural. Y si hay segundo extractor, normalmente se sobreentiende que el Shore va a jugarte con Mutalisk. Pero aún así Tengu decide no tener el segundo Comsat Station. Deduce que Saber va a jugar con Mutalisk. Así que empieza a construir torretas. Y bueno, ya efectivamente van llegando las Mutalisk. Pasa el minuto 6. Obviamente van a llegar un poquito después, ya que tenemos ese tercer Hatchery y luego los Spire. Así que hay segundos extra. Por lo cual ese timing de Mutalisk no es el de siempre. Tenemos una cuarta, una tercera base, cuarto Hatcher para nuestro amigo Saber. A ver cómo tiene de bien el Micromuta en esta partida el jugador Soul Saber. Bien ahí, cancelando la construcción de esa torreta. Son 7 minutos que llegan bien a tiempo para poder snipear a esos SCV. Nuestro amigo Tengu, otro SCV menos. Salen los Marines, activa Steam Pack. Hace lo que humanamente pueda ser posible. Sabe que el Surge en cualquier momento puede pasar por esta zona, así que tiene a los Marines por ahí de cerca dando vueltas. 6 minutos es lo que le queda. Saber deja este minuto atrás para mantener la combi de que a futuro se regenere. Minuto 7, sigue metiendo presión. En este caso, el jugador, el Shrek, el Terran. Bueno, Tengu debería hacer algo ya, muy aparte de construir torretas, reparar. Parece que efectivamente saldrá al ataque. Cuidado porque ahí está la minuta. No, terrible error de parte del Saber. Justo movilizando por ahí los refuerzos que iban escapando. Refuerzos que tenían pocos puntos de vida. Terminó por perder uno bastante rápido. Por el lado Terran tenemos doble Turing Starport para jugar a futuro con Science Missile y tener esa mejora de irradiar. Por otro lado, el enjambre yéndose por Queens, tenemos Nido de Reina para jugar con nivel 3 de tecnología. Una gran cantidad de drones que se suman en esa tercera hatchery de nuestro amigo Saber. Una tercera base que le va a ir de viento en popa para la economía Sure. Se lanza Scan por aquí, se detecta que su rival está, bueno, comprando estructuras estáticas para la defensa, algo que podría incomodar en un posible ataque de nuestro amigo Tengu. Ah, hablando de incomodidad, llegan las Mutalisk por la parte superior, un par de SCVs a la baja. Saber ha conseguido tener 32 drones en comparación a los 32 SCV de Tengu. Normalmente el Terran tiende a tener un poquito más de SCVs que, bueno, más obreros que el Sur. Pero ahí va un poquito lo que les comentaba acerca de la característica de los juegos de Saber, que, bueno, va a acoplarse poco más al estilo de juego de Hero. Ya saben que Hero es un server que empieza a tener drones a por montones. De hecho, en su momento, cuando transmitíamos la ESL de temporadas anteriores y Dead Space, siempre lo comentaba, Hero es uno de los servers que en lugar de tener Serling o Mutas prefiere tener más drones, y es una locura en la economía para Hero, ¿no? Y bueno, Saber ha tomado parte de esa característica del juego de Hero. No es el mismo juego, lógicamente. Pero bueno, míralo, ahí está. Sigue haciendo más drones. Tiene tercera base. Y bueno, algún que otro lo invierte para jugar con estas defensas estáticas de Sunken's Colony. Para mantener una defensa. Solo que claro, el Terran ya no está recibiendo tanto daño como pareciera. Escuchamos otra vez el sonidito del scan. Parece que Tengu está buscando la tercera de Saber. Se aproxima ese Mutastag. Ahí pude enganchar ese Maddox. El Mutastag estaba bien hecho, pero luego el Micromuta ahí le falló a Saber. No alcanzó a enganchar ese Maddox, que estaba bastante gratis detrás de la torreta. Tengu sabe que por otro lado podrían llegar a sus metas, así que va listando una escuadra de Marines
para interceptar. Ojalá que Saber se dé cuenta antes de, o puede matar un par de Marines. Se aproxima el enjambre Sword con mucha cautela, con mucha precaución. Son Mutants con daño más uno ya. Se termina la mejora para el jugador Sword. Y un Abrir que la verdad viene de viento en popa. Cuidado porque tenemos Lurkers. Cuidado porque tenemos Lurkers ahí, Saber. Tal parece que le han detectado esos Lurkers al jugador Sword. Afortunadamente ya para el equipo Terran, para Tengu, se encuentra la presencia de los Vessels. Ahí a fijo vio a los Lurkers, que tiene que movilizar al Vessel un poquito más adelante. Con mucha precaución también. Cuidado porque las Mutants luego se pueden derrumbar estos Vessels. Tiene ya el irradiar terminado. Falta unos cuantos puntos de energía para conseguir irradiar esos Lurkers y poder eliminarlos. Se lanza el primero, segundo irradiar y empiezan a caer estos dos Lurkers. Y bueno, el jugador de Terran aún así tiene este espacio para poder salir por la derecha y llegar a la base Shore. Veremos si se lanza un contraataque o literalmente se va a enfrentar al Surge. Ya está. Está al frente, se lanza con Marine. Muy buen arco para poder mitigar el daño de esos Lurkers. Por la derecha se lanzó con las Mutas, pero los Lurkers han caído. Los Surge también de igual manera. Los Mutas no parece ser suficiente. Minuto 11 casi que ya avanza el Surge de refuerzo, pero llegaron muy, muy, muy tarde. Tenemos a esos huevecillos que están engendrando unas cuantas de Fallers. Por aquí falta todavía tiempo para consumir ese mutalín que se lanzó por la parte superior. Quizás no fuera lo recomendado, ya que hay muchos Marines con mejoras de daño al más uno y a Steampack con harto, punche. Avanza Tengu. Pensé que no iba a lanzar, enfrentarse al Terran, pero finalmente lo hizo Saber. Podría pagar carísimo, creo que. Uf, le acaba de detectar, Le acaba de detectar esta tercera. Se aproxima el poder Terran cuatro veces con un montón de Marines. Daño más uno puesto ya. Y se va a lanzar contra la base del Sur. Tiene canal Nidus. Podría llegar un Defiler a salvar el día. A ver, hay Defiler cerca. El canal Nidus no se termina por aquí. Se termina. Tengu, cuidado porque se lanza el ataque. Gana tiempo por aquí Saber. Se termina el canal Nidus. Llega por acá el Defiler. Pero tiene que consumir. Consume. Consume Darson. Le lanza el Darson. Pero Tengu se manda más por la derecha. Fuera del área de ese Darkswan. El Defiler está a puntito de caer. Ya no hay más posibilidad de quitar incluso el canal Nidus. Y el jugador Shure está a punto de caer. No pelees con los drones. No lo hagas, Saber. No. GG por parte de Saber. Minuto 12. Clavadísimo. Minuto 12. Se termina la primera partida. Victoria para Tengu en este caso. Y pasamos al round número 2. Match número 2. A buscar si esto es empate. O se queda el 2-0 hasta el momento. Todos los Super Games que hemos ido grabando esta noche en el en vivo, todos han sido empates. A ver si este es el último match que rompe eso. Jugarán en Neo Champion. Ya es Champion, es un Neo Champion. Quizás el mapa que se va asimilando a la última versión de este genial mapa. Así que vamos a ver a ello. Ahorita actualizamos el marcador. Mientras vamos presentando, abajo a la derecha de color turquesa, presentamos ahora el jugador Sword Saber. Versus del otro lado, arriba a la izquierda de color amarillo, el jugador Terran Tengu. No tengo un Lurker, Dios mío, ese es juego de palabras. Actualizamos el marcador, pues así. Veremos si esto queda en empate. O tenemos el 2-0 finalmente esta noche. Noche de partidas Super Games, que ya gracias a StarCast TV, junto con nuestro sponsor del día de hoy, gracias a Manu, por patrocinar tanto el video como el stream. Partida Terran Sword, mapa de dos posiciones, Neo Champion. Un mapa bastante, bastante interesante. Actualmente, Champion ya, si no mal recuerdo, está en una versión terminada, está en la versión 2.0. Y bueno, tiene características como, por ejemplo, esta base estaría en Hyrule. Es una tercera bastante buena para el Surge en este caso. Pero en Neo Champion no hay. No es un puente bastante. Se puede utilizar bastante bien. Solo que Hyrule creo que es mucho mejor apremiado para el Saber. Debería serlo, ¿no? Vamos a ver qué tal utilizan el mapa por parte de Tengu. Es un Terran bastante sólido en cuanto al estándar, como lo había comentado anteriormente. Así que por ahora que vaya a jugar con su Supplier Rack. Incluso, incluso cuando pudiera jugar con Mech, normalmente a Tengu lo tienes con Full Bio. Una partida clásica a Terran Sword. Y bueno, Saber por otro lado, saliendo ya en camino ese drone para jugar con un 12 Hatchery. Vamos a ver. Saludos por acá al gran Dede. Saludos y muy buenas noches. Tenemos el día de mañana, no se olviden. La Liga Dojo empieza la temporada número 8. Ya tenemos todos los access disponibles, tanto como los archivos,
para comenzar la transmisión de la Liga Dojo el día de mañana. Así que mañana, martes 6, tenemos geniales partidas de la Liga Dojo temporada número 8. Así que no se olviden, ahí vamos a estar transmitiendo y grabando las partidas también en el stream de mañana martes. Llega la CB de Tengu, detecta un Hatcher bastante avanzado. Sabe pues así entonces que el jugador Sur salió con una apertura con Hatchery, detectando ahora el Spawning Pool y el Extractor en la base principal de Saber. Por ahora debería ser una partida estándar que propone el jugador Sur. Mientras que Tengu, por otro lado, viendo ese Hatcher bastante avanzado, decide comprar un Command Center a la par. Cuidado que casi que se quiere llevar ese drone, pero Saber lo termina por salvar muy pero muy bien. No creo que Tengu quiera jugar con una especie de Bunker, ni mucho menos. Se puede asustar, ¿no? Pero lo dudo mucho. Tengu no es tanto de hacer esto. Podría hacerlo, pero no es tanto. Tenemos a Lassie que sigue dando vueltas. Primera pareja de Serling. Evolución Galera. Totalmente tranquila la partida para ambos. Tenemos un Refinery bastante bien adelantado. Vamos a ver si con ello tenemos una Engineering Bay. Yo me esperaría un Engineering Bay. Pero un Terran Academy, conociendo a Tengu, ya es, sería lo clásico. Tenemos inmediatamente ahí el Shurling Speed. Cuidado. Uy, se le fue a la CB a Tengu. 10 puntitos de vida. Solo le quedan 2 golpes. Un golpe del Shurling. Lo quiere aventajar por la izquierda, pero se escapa el CB. Lo va a interceptar ahí. Esa es buena atrapada de parte de ese Shurling. ¿Y qué tenemos por aquí? Ojo, porque adelantó el Refinery de cierta manera. No para Engineering Main. No para un Terran Academy. Bastante agresivo. Va a jugar con Terran Factory. Muy que seguramente a esto le vaya a sumar un Terran Starport para jugar con el 1-1-1. Buena partida que propone Tengu. No es tanto de jugar así, ¿eh? Esto es interesante. Pasar de ver un Terran en muchas partidas estándar, como lo es Tengu, a verlo de jugar de esta manera. No es que esté mal, pero sorprende cuando se trata de él. No olviden que a Tengu estará jugando en la nueva temporada de la ESL, que comienza el 26 de febrero. Así que no se pierdan toda la temporada de la nueva ASL 17, que la estaremos transmitiendo gustosamente por Africa TV. Y ya, si no tienen tiempo para verlo en vivo, no olviden que también pueden ver la transmisión o la retransmisión o el grabadazo, como le dicen, por el canal de Starcast TV en español, por aquí en YouTube, que se sube después de que grabamos las partidas en vivo. Si lo quieren ver en vivo, 5 de la mañana. Agradecer de todas maneras ese esfuerzo que hace la comunidad para poder acompañarnos y apoyarnos en las transmisiones en vivo de la ASL. Así que muchas gracias, chicos. Desde ya vamos a estar trayéndoles toda la emoción de la ASL para un nuevo torneo, una nueva temporada de la ASL. Tenemos ya a continuación Engineering Bay, Terran Academy y bueno, un Terran Army. Cuidado, porque esto podría ser juego también con Valkyria. Tenemos por aquí el... Yo me esperaría el Dropship para hacer el Vulture Drop, pero este Terran Armory dirá que también se puede jugar con Valkyria. Tenemos segunda barraca por parte del Terran. Y aquí, ¡oh! ¡Qué Saber! Esto es muy greedy, ¿eh? Esto es muy arriesgado por parte del Sur. 4 bases así de un clic. Apenas va a tener los Mutalisk y ya tiene 2 Hatcher así. No es imposible, pero es greedy. Es mucho espacio por el cual el Sword tiene que defender. Y en algún descuido, con que el Tengu nada más vaya con tropas por diferentes lados, podría pagar mal, ¿eh? Se termina el Vulture Speed para poder hacer un Runby con Vulture, muy que seguramente. Por este otro lado, se va construyendo la primera Valkyria. Hay que percatarnos de que Tengu ni siquiera cuenta con un primer Medics. Ni siquiera tiene unidad de soporte Terra. Es decir, Medics está llegando, pero muy, muy tarde. Por ahí en el centro del mapa, el jugador Terran se acaba de encontrar las primeras Mutalis, pero esto no puede impedir el paso de esos Vulture, que van a hacer un tremendo run by los drones de nuestro amigo Swerver, que intentaban evacuar, o mucho más que eso, bloquear el paso de los Vulture y que no puedan infiltrarse hacia su base. Tengo que tiene que retroceder por ahí con los Vultures. Desafortunadamente en estas bases Sur no cuenta con la presencia de drones, así que daño por ahí no va a ser mucho, que digamos. De todas formas, está molestando con la presencia de esos Vultures. Ya que, oh, bueno, cuidado, casi que se le van esos Bolts. Tenemos arriba a la izquierda solo una Valkyria. Pensé que iba a jugar con más. Ahí está, sumando la segunda Valkyria. 4 racks adicionales para Tengu.
Tiene un army Terran pequeño, por así decirlo, a 55 de población. No tiene mucho army Terran, pero con una combinación muy fuerte, el Marine Valkyrie es muy fuerte. Nos hubiera agradado quizás que los Vulture tuviesen más fortuna, pero no, Saber tiene un acierto muy bueno, y es poder interceptar a esos Vultures con sus Mutales sin necesidad de invertir mucho. Bueno, acá hablando de invertir, tenemos una Sunken Colony en la base natural, solo por si acaso. Y cuidado, casi que se llevan ese drone finalmente. Minuto 7.30, el jugador Sword no ha cansado a hacer daño. Ni siquiera le ha pegado media torreta de Tengu, así que cuidadito por ahí. El jugador Sword no está molestando suficientemente al Terran. Salen esas Valkyrias, se lleva ese Overlord, Supply Block para nuestro amigo Swaver, que tiene que reponer inmediatamente esa unidad de Amo Supremo. Tenemos estructuras para la defensa, estructuras por aquí, estructuras por allá, estructuras estáticas, defensivas para el jugador Sword. Saber, minuto 8, el Terran viene con mucha fuerza, el daño más uno está recién al 80%, pero esa combinación, ese Army Terran viene muy fuerte. Saber cuenta con Scourge para interceptar esas Valkyrias. Vamos a ver si se la lleva rápidamente. Cada primera, la segunda, quedan las Mutales contra los Marines. Cuidado porque son muchos Marines, pese a que no tiene el daño más uno, son muchos Marines. Los Mutales han recibido un daño crítico. Parece que este Hatcher no se va a salvar. Viene, sálvalo, Saber. Sí o no, parece que lo salva, siguen disparando, siguen metiendo metralla. Saber no alcanza a defender ese Hatcher. Se suma otra Valkyria al army del jugador Terran. 8.36 de la partida del jugador Sword con muchos problemas. Ha perdido un Hatcher, el cual había invertido mucho. Va a perder también la Evolution. No me pierdo los Overlord Saber. No puedo creerlo. El jugador Sword en un tremendo descuido. Esta combinación Terran la acaba de sorprender, pero mal. Se ha perdido una base totalmente gratuita. El jugador de Terran propone el segundo counterattack en esta base. Solo existe un Sunken Colony. Los Marines que ya quieren el daño más uno, así que la cosa se puede poner más fea aún para Saber. 11 minutos de que se lanzan a poder pelear contra esos Marines. Parece que lo puede aguantar. Sí o no. No me lo creo. 5 Marines, vuelve a activar el Steampack. Llevan más refuerzos desde el centro del mapa. Solo de Mutales. 2, 1, fuera magia. Y parece que Saber lanzó y finalmente, y esto queda 2-0 al marcador. Se lo lleva Tengu. Primera partida de esta noche de Super Games, que tenemos el 2-0 y victoria 100% victoria Terran, en este caso victoria para nuestro amigo Tengu. Así que elegimos el resultado. Por aquí 50% de los votos iba para Swaver, 36% de los votos de Tengu iban para Tengu y 14% para un posible empate que no se dio. Finalmente tuvimos un 2-0. Finalmente, no hemos tenido esos 2-0. Así que, bueno, fortuna para quien haya votado a favor a Tengu. Y bueno, así se acaba este Best of Two, esta serie al mejor de dos entre Tengu contra Saber. Vamos a cerrar el video, pero vamos a empezar a grabar también ya la partidita de Cruiser, así que no se muevan. Vamos a cerrar esto. Y como siempre, agradecer a los chicos de nivel diamante en YouTube, gracias a Mendoza, Manum, Dermatrof, Darren Gavil, Osepu, Dede, Atreyu, Johnny C, Glenn, Humberto y José. Muchísimas gracias por esa super membresía y nos vemos para la siguiente partida de Cruiser de StarCast TV. A life for StarCast.